inundaciones. La población no debe de descuidarse. Antes de venir aquí a la rueda de prensa, comuniqué con Rafael, el director del Intran, Rafael Arias, y le pedí autorización para hacerle un llamado a la población que se encuentra en el día de hoy en el interior del país. La población que se encuentra en el interior del país, en un tema de asueto largo, le aconsejamos, le pedimos, y es más, le pedimos, no, le exigimos de que deben retornar a sus hogares mañana, a más tardar a las 4 de la tarde. Deben estar en sus hogares. Es una sugerencia prácticamente que se convierte en orden, porque hay que evitar el tema del tránsito el lunes. Este evento, que en este momento tiene un movimiento de traslación de 37 kilómetros por hora, adelanta el impacto en nuestro país de seguir las proyecciones. Y lo que estábamos esperando para las 2 de la tarde del lunes, ya lo vamos a tener en la mañana y en la madrugada con desprendimiento de campos nubosos, lo que imposibilita la visibilidad al momento de conducir un vehículo. Entonces le pedimos a la población que están ahora mismo en asueto que retornen a sus casas a partir de mañana. Deben estar en lugares seguros mañana y el lunes hasta que la ONAMED, como organismo técnico y científico, descontinúe la peligrosidad que puede existir para nuestro país y nosotros levantemos los niveles de alerta. Mientras tanto, ese es el consejo que le damos, que se convierta en orden a partir de los niveles de alerta que vamos a emitir esta tarde. En alerta amarilla, la población tiene que estar en los aprestos. En alerta roja, deben estar en sus casas o en un albergue oficial. Eso es el protocolo que tiene que existir para la población. Si tienen alguna pregunta, si no, le voy a pasar a Juan para que dé algunas informaciones, si así lo desea, o a cualquiera de la autoridad que está aquí.